Punto importante dentro de las vistas es poder comprender cómo funcionan y cómo es que tenemos que diseñar nuestras vistas en Android. Las vistas en Android funcionan de una manera jerárquica, casi como en todos los tipos de aplicaciones. Si recordamos aplicaciones web, sabemos que escribimos nuestro código HTML que da estructura hacia esa información. Y justamente es lo que hacemos dentro de Android. Dentro de Android utilizamos una jerarquía de contenedores. En este caso, si nosotros estuviéramos maquetando a una vista muy sencilla, vamos a tener un contenedor que también podemos verlo como una caja. Un contenedor puede albergar N vistas. Este contenedor está albergando un botón y otro contenedor dentro de él. El segundo contenedor está albergando una vista que va a mostrar un texto. Y va a mostrar también otra etiqueta de texto. Si lo viéramos desde otro punto de vista, otro tipo de diagrama, se vería algo así. Como pueden ver, las vistas que están dentro del contenedor, también podemos llamarle vistas o elementos, están justamente sobre ese contenedor como si fuera una caja, ¿no? El contenedor, ¿cuál es el contenido? Valga la redundancia, es un botón, es un segundo contenedor y dos cajas de texto. Lo que vamos a ver a continuación es cómo crear nuestra vista en Android utilizando el lenguaje XML. Lo primero que tenemos que entender es cómo declarar cada uno de los elementos dentro de un archivo XML y cómo funciona la jerarquía de estos elementos.